Misión Solidaridad. Brigada al día. Y de verdad que lindas son estas noticias, las que nos dibujan una sonrisa cuando hay un resultado positivo. ¿Usted recuerda la historia de Don Walter? Si no, se la recopilo un poco. Cuando llegó hasta nuestro medio de comunicación, estaba muy desesperado porque él no podía ver. Hemos solicitado ayuda, colaboración, y Dios ha hecho el milagro. Le contamos un poco más del relato. Y Almar Sánchez nos dice cuál ha sido el excelente resultado gracias a nuestra Brigada al Día y obviamente gracias a usted. El 14 de enero conocimos a Don Walter, a su bastón y a una historia que realmente nos conmovió. Fue asaltado el 1 de enero y producto de esos golpes él perdió la vista. No se acostumbraba al cambio de ver la luz y después que todo quedó en oscuridad. Mis ojos se me están cesando. Mis ojos ya no pueden asistir, yo estaba normal, pero entonces, ¿qué me haces de mí? Pido ayuda. Sin más relato de lo que pasó después, déjenos mostrarle nuevamente a Don Walter. Nosotros nos sorprendimos cuando nos dijo que ya podía ver. Así como lo oye, él ya observa todo a su alrededor. Pero vamos a dejarlo con sus palabras. Este bastón creo que usted ya no lo necesita. Este palo de madera. Ya, permítame. Sí. Porque lo que vamos a presentarle a continuación ahora a la gente es un verdadero milagro. Verdaderamente es un milagro, ¿no? Ahora ya... Ya no necesito este bastón. Sí, es primero gracias a Dios. Es un verdadero milagro, nos alegramos mientras él sigue con una sonrisa. Al parecer él mismo no lo puede creer. Los médicos del Instituto Nacional de Oftalmología y el apoyo de la población lograron esto. A ver, ¿qué color es este auto? Es plomo. ¿Y este otro? ¿Cuál? Este es plomo. Igual. Sí. La fe había sido de mucho. Tener fe en Dios, tener fe en nosotros mismos, había servido. Él promete trabajar duro, volverá a ser albañil. Quiere disfrutar de sus ojos lo más que pueda. Él dice que ahora entiende a las personas que no pueden ver. Voy a volver porque es mi rubro. O sea, Dios me ha dado en este mundo un don, ¿no? Que es la albañilería. Y voy a volver a ser albañil otra vez. Y siempre, ¿no? Cuidándome, teniendo mucho cuidado con mi visión, ¿sí? De lo que estaba antes, de lo que está ahora, totalmente un cambio trascendental. Por eso es el Señor lo que me lo ha hecho. Y todos ustedes, ¿no? Me han devuelto la vida. He vuelto a nacer de nuevo. Nuevamente mostramos que la fe mueve montañas. En este caso le dio la luz a quien vivía en oscuridad. Es tan valioso lo que le mostramos para que agradezca por la vida que tiene, valorando sus sentidos y que no le hace falta nada. Hay personas como Don Walter que tuvieron que tocar fondo para que volvieran a nacer. Felicidades a todos los que apoyaron en este caso, que ahora tiene un final feliz. Don Walter ha dejado este palito de madera, le ayudaba todos los días a poder estar bien. Y ahora podemos decir que luego de su operación, él puede ver. Así que nosotros estamos cambiando vidas. Construyendo futuro. Misión Solidaridad. Brigada al día.